Headshot. Headshot. Ah, está claro. No. Ahí está. Headshot. ¿Qué onda, cracks? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, gente. Nos encontramos con el emulador Mumu. Mucha gente se confunde, gente, con el emulador Memu. Bueno, pues no los culpo, hasta yo me confundía muchas veces. Y no, gente, este se llama Mumu y no es el Memu. Bueno, gente, vamos a hablar un poquito del emulador. Enseguida les dejaré un gameplay que me saqué en el modo clásico. No entiendo por qué estando en Diamante 3 o estaban casi en Diamante 4. Me salieron, claro que me salió una squad más o menos, pero también me salió bastante bots. Así es que pues al final el gameplay va a ser más para que vean cómo levantó la mira con este emulador. Y gente, pues... y no me hablen porque la mayoría van a decir que son bots. Podría decir que la mitad de las que maté, me hice, gente, como 21 kills. La verdad, en modo clásico jamás pensé hacerme tantas kills, pero bueno, gente. Bueno, gente, pues solamente aclaraba eso para que después no me hablen en los comentarios de que pues que en ese modo es fácil. Pero bueno, este video más va enfocado para que vean que con este emulador le veo yo un poco más fácil para levantar la mira. El único problema que yo he visto en este emulador es que se mueve un poquito entrecortado la mira, pero con esa configuración que estoy ahorita usando casi me va perfecto. Mucho ojo, que deben tener una PC bastante rescatable para que puedan usar la configuración, más que todo de potencia, que yo le tengo puesto actualmente. Bueno, gente, pues vamos rápidamente para que este video no se haga largo, y estoy grabando ya muy de noche, es por eso que no grabo con la cámara, gente, pero eso no es lo importante. Bueno, vamos a ir rápidamente a la configuración. Esta parte de acá es muy importante. Si su PC es bastante malita, pues le pueden dejar en OpenGL, acá en OpenGL simplemente. Si su PC es rescatable, le pueden dejar en OpenGL, o si instalaron un DirectX, pónganlo en DirectX. Yo le tengo puesto aquí, me está yendo muy bien, gente. Bueno, aquí dependiendo de su PC les va a detectar, pero ustedes jueguen con esta configuración. Si su PC, como les digo, es bastante baja, pues lo mejor creo que les va a andar aquí, que sería la básica. A mí me detectó en medio, gente, pero yo lo puse aquí, que sería alto. Lo puse que me detecte 3 núcleos y 4 GB de memoria RAM, pero yo como tengo 8, pues me alcanza suficientemente para grabar. Eso, gente, ustedes no es nada de otro mundo, gente. Ustedes simplemente tienen, es cuestión de testearlo, gente. Como les digo, un poquito más fluido sí me va el Smart Gaga, pero no sé por qué en Smart Gaga yo no puedo levantar la mira, por más que intento levantar, no sé, y eso que la sensibilidad me va más sensible ahí, se me hace como que posiblemente más fácil, pero en realidad no lo he podido, gente. Pero aquí con este emulador ustedes van a ver cómo estoy levantando mira. Y en el Smart Gaga, francamente, la SCAR no me gustaba para nada, pero en este emulador la SCAR, uy, está pero de maravilla. Bueno, una vez dicho esto y haber hablado sobre esta configuración de aquí, vamos a ir rápidamente a esta parte de aquí también, que es muy importante, gente. Aquí dependiendo de su pantalla les va a detectar. A mí me detectó aquí, pero mi pantalla, el monitor es un poco más grande, entonces no me cubría toda la pantalla, entonces yo le puse 1280 por 720 y me cubría totalmente. Esto de aquí pues no es casi nada importante, simplemente es el brillo. Esto por lo general déjenlo ahí. Como les digo, si su PC es rescatable, le pueden subir esto dependiendo también en el juego, porque si en el juego le ponen a 30 FPS, pues no creo que les vaya a ir a más. Yo aquí lo he dejado ahí pues a 50 FPS, pero igual normalmente siempre me da a 30 FPS porque no lo he subido. Lo probé subiéndole, pero es como que no sé, se me entrecortaba un poco y mejor lo dejé a 30 FPS. Eso les digo, si su PC es mediana o es baja, mejor bájelo todo a 30 FPS y jueguenlo en 30 FPS. Bueno, gente, esto pues, esta configuración que yo estoy usando ahorita mismo es para una PC de gama media. Si ustedes tienen una PC de gama baja, pues bájenlo un poquito más. Por ejemplo, esto dependiendo de lo que les detecte. Si su pantalla les llena toda la pantalla. No es necesario que cambien nada aquí en la resolución. Esta área de aquí igual pueden ustedes, dependiendo de su PC, pueden irle aquí probando. Claro que una vez que guardan la configuración es importante reiniciar. Ahí mismo le da una opción de que reinicie, entonces ahí lo reinicia para que los cambios hagan efecto, gente. Una cosa más que he cambiado por aquí, vamos a ver la sensibilidad, gente. Estoy usando altísima porque por más que lo pongo alta me sigue yendo un poco lenta. A ver, actualmente es mejor la sensibilidad alta para dar headshots, gente. Para subir la mira se hace un poco más fácil porque medio empujan el mouse y ya pues con eso estarían. Y bueno, gente, esto solamente lo tengo hecho pequeño, este botón como ustedes ya saben bastante grande para que no se me trabe. Actualmente me está yendo muy bien. Esto igual lo he movido, lo he configurado mejor para que, aunque no me pasaba, pero creo que hubieron unas 2 veces que me pasó en una partida de que se me bugueó este con el joystick, así es que lo moví, mejor lo moví, gente. Y ahí me está yendo perfectamente, miren. Luego una vez que lo moví, pues obviamente este joystick de aquí pues igual lo hice un poco más pequeño, gente. Miren, le dan clip y ahí se puede hacer este joystick, le pueden hacer más pequeño o más grande. De preferencia déjenlo ahí pequeñito, pequeñito es mucho mejor para que no haga contacto con más cosas en la pantalla. Miren, la sensibilidad aquí del mouse del emulador lo tengo en 35, gente. Lo pueden aquí probar a esa sensibilidad, 35, 40, iría bastante bien. Este botón, gente, no sé si eso también sea bastante importante, pero lo he puesto un poquito arriba, entonces no sé si es por eso que estoy dando bastantes headshots. Miren, gente, aquí pues algunos me preguntaban por ahí, ¿se puede agregar teclas adicionales del mouse? Y sí se puede, gente. Miren, por ejemplo, aquí tengo puesto para sacar el arma con la ruedita central, entonces pongo la pared y inmediatamente pongo el arma y no me confunde, porque al tener puesto la Q hace rato, de la desesperación cogí y aplastaba Tab y pues ahí se hacía totalmente mierda, gente, y pues me mataban. Y bueno, gente, creo que ya esto está bastante claro, ustedes pueden configurarlo de esta manera. Ya saben, gente, revienten ese like, cualquier cosa dejen los comentarios. Algunos comentarios, gente, no me notifica y a veces pues no me pongo a revisar video por video, así es que mil disculpas a los que no les alcanzo a responder, pero la mayoría los respondo, gente. Más que todo en videos nuevos casi siempre respondo, así es que revienten ese like, compartan para que más gente conozca este emulador, igual es nuevo, gente. Les voy a dejar además a continuación una partida que ya les comenté de 21 kills, así es que nada, gente, vamos a darle con ese video. Aquí en la casa al frente hay uno. Tumbé a uno allá. Cuidado de bravo, hay 3 allá. Ay, estoy lagueado. No, remátalo, Gis. No. Mátalo, Gis, no tengo balas. No puede ser morir. Espera. No. No tengo vida. Creo que hay un bot. Mátalo. Gis, no. No sé qué hacer. Salvadme, por favor. No tengo balas, no tengo nada. No. No puede ser, está por acá, no. ¿Desapareció ese? Sí, ¿le mataste a la que estaba ahí? Sí, creo que le mataron, ya lo mataron. Uy, aquí viene uno. Dale. Casi nos matan esos botsitos. A mí sí me matan. ¿El ping te va bien? Tal vez que sea eso. Con la data no, está de 155. Acá hay un botcito. No son botcitos, son un dúo. Si ves, Gis, que en esta puedo subir mira más. Puedo subir la mira más fácil. Le reventé. Uy, mira. Uy, Leo. Tengo que levantarle la mira si es que aparece, si no ya. No. Como que me gustó más la SCAR, esta está más cara. Qué chistoso que me miren con esa mochila. ¿Quién? Tu compañero. A mí no me gusta, me estorba. ¿Cómo lo viste en el pez? Estoy bien ciego. Es que tengo buenos ojos. Ahí es, viene acá a la casa, ven. Le interceptemos acá. No, nada. Por eso te digo que estoy bien ciega. Será que estoy lagueando. Ese me quiere quitar la kill. Ese como que es como una mazorca de maíz. Sí, es una mazorca. No, ese no le tengo, no me gusta mucho ese. No sé, pero voy a juntar fragmentos. Ese tiene las puras sartén, vámonos. Sí. No va a escapar. Uy, no. Ah, no. Son... Por defecto, pero estoy alzando la mira. Ah, okay. No. ¡Uy! ¿De dónde salió tanta gente? Esos botcitos me están dando duro. El chaleco salte de ahí. Uy, te dejo. ¿Dónde está el otro que me está disparando? El botcito. Ya fue el internet del compañero. Así que fueran las clasificatorias. Sí. Ahí. Ahí dos tiros me bajan. Ya llevo. De esas clasificatorias. Uf, ya estuviera en gran maestro ya. Y corren duros los botsitos. Sí. Yo solo en el sartén pegar a veces no saben morir rápido. Hay dos que me están viendo, les voy a hacer un baile. ¡21 kills! ¡21 botsitos!